17 diferencias que te ayudarán a elegir si contratar por prestación de servicios o mediante contrato de trabajo en Colombia. A la hora de elegir uno u otro, primero, ¿qué te sugerimos? ¿Qué te sugiero yo? Repasar sus diferencias y a partir de allí, ¿qué? Tomas tu decisión consciente sobre si elegir uno y otro. Es importante tener en cuenta que si se hace una mala elección del tipo de contrato a celebrar, puede llevar consecuencias muy costosas. Pago de prestaciones sociales, se pueden imponer sanciones e indemnizaciones muy altas que pueden acabar con el patrimonio, ese pequeño, ese más grande, de soñadores, de emprendedores, de empresarios o de pequeñas empresas. Entonces te invitamos a prestar debida atención a sus principales diferencias y empezamos con partes. En el contrato de trabajo las partes las compone el empleador y el trabajador. En el contrato de prestación de servicio las partes las componen ¿quién? Contratante y contratista. ¿Quién es contratista? ¿Para quién? Para ese contratista, ese que suscribió el contrato con ese contratante, con esa empresa o con esa persona natural. Subordinación. En el contrato de trabajo existe continuada subordinación y dependencia. Sí, artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. En el contrato de prestación de servicios, aunque puede existir subordinación, esta no puede ser del tipo que disdibuje la autonomía e independencia del contratista. Dije que sí puede haber cierta autonomía. La Corte lo ha dicho, la generación de instrucciones para el desarrollo de actividades, coordinación de horarios, solicitud de informes, establecer medidas, supervisión o vigilancia. Esto no resta autonomía al contrato de prestación de servicios, no le quita la naturaleza al contrato de prestación de servicios. Pero si es muy al borde, sí. ¿En el contrato de trabajo se obliga a cumplir un honorario? Sí. ¿Impuesto por empleador? Sí. ¿En el contrato de prestación de servicios tengo que cumplir con horario, con unos horarios? Obvio que no. ¿Se pacta qué? Servicio, resultados. Y como ya lo vimos, esa corte ya nos dijo que a pesar de recibir órdenes para el desarrollo de actividades, no quiere decir eso, que ya estamos dentro de un cumplimiento de horarios, pero se pueden establecer horarios. Dígase usted que yo presto el servicio en un centro comercial, en una clínica, donde tenemos abiertas los consultorios entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Hay que cumplir un horario, hay que cumplir ese horario. Prestaciones sociales. En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho al pago de prestaciones sociales, tales como que cesantías, integral de cesantías, prima de servicio. En el de prestación de servicios, ¿hay obligación de esto? Obvio que no. Solo recibirás como contratista esos honorarios. Dotación. Esto solo existe en el contrato de trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta 2 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Devengas más, ya no tienes derecho. El contrato de prestación de servicios, por el contrario, no establece una prestación como tal. Herramientas. En el contrato de trabajo, el trabajador normalmente labora con herramientas de propiedad del empleado. En el contrato de prestación de servicios, el contratista presta servicio ¿cómo? Con sus propias herramientas. Esta es la generalidad, pero ojo, que la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho en los contratos de prestación de servicios, por lo general el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios. Pero bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que desarrolle esa actividad con elementos propios del contratante y no va a desdibujar la naturaleza. Hay que analizar cada caso en específico. Despido. En el contrato de trabajo puede haber un despido, una falta que te lleva a un despido. Pero en el contrato de prestación de servicio el contratista no puede ser despedido. Otra cosa es que se le termine el contrato de manera unilateral por incumplimiento del contrato. Seguridad social. En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a que el empleador le afilie al sistema de seguridad social aportando un porcentaje. En el contrato de prestación de servicio, ¿quién cubre esas cotizaciones al sistema de seguridad social? Pues obviamente ese contratista. Ahí no participan porcentaje el contratante y contratista, no. En cuanto a la seguridad, en el contrato de trabajo, el empleador asume una posición de garante frente a la protección y seguridad de ese trabajador mientras esté desarrollando esas labores allí. En el contrato de prestación de servicios, usted se jodió si le pasó algo desarrollando el objeto de ese contrato de servicios. Vacaciones. En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho al pago de vacaciones remuneradas, 15 días por cada año. En el de prestación de servicios, el contratista no tiene derecho a nada, solo a permanecer callado. Si quieres disfrutar de esas vacaciones, señor contratista, pues saque de su bolsillo y pase. Trabajo suplementario. En cuanto al trabajo suplementario,
En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a ser remunerado porque trabaja horas extras, que dominicales, que festivos. En cambio, en el contrato de prestación de servicio, puedes trabajar sábados, domingos, días festivos, puedes no dormir. Y adivina qué, no tienes derecho a una remuneración adicional, a menos que hayas pactado tu contrato de servicios unos sobrecostos. Llamado de atención: en el contrato de trabajo es propio de esto. Se le impone un reglamento interno de trabajo y se le imponen las sanciones de allí. Pero en el contrato de prestación de servicios, con excepción de la terminación unilateral del contrato por incumplimiento del resultado, de resto no se le imponen otras sanciones durante la ejecución del contrato, a menos que se haya establecido, pero no de tipo laboral. En el contrato de trabajo, el trabajador no puede ausentarse sin justificación. En cambio, en el prestador de servicio, él verá si trabaja un día, si no trabaja esa semana. Él lo que está obligado es a qué, a cumplir con ese resultado en la fecha estimada y con las condiciones que se establecieron. Obediencia. En el contrato de trabajo hay que ser obedientes, hay que acatar las órdenes todo el tiempo, las que imponga su empleador, que no desborden entonces derechos fundamentales. En el contrato de prestación de servicio puede recibir instrucciones en cuanto a la ejecución del contrato. Y también recuerden esas palabras de por allá de la corte, ¿sí?, que recibir órdenes para el desarrollo de actividades, esto no desnaturaliza un contrato de prestación de servicios, por más que se impongan horarios, se soliciten informes o se establezcan medidas de supervisión o de vigilancia. En esa medida, entonces, tampoco hay que decir que es que no va a tener una subordinación, una especie de subordinación. Regulación. En el contrato de trabajo, las relaciones entre empleado y trabajador se rigen por qué código, código sustantivo del trabajo y demás normas que hagan parte de ese estatuto laboral. En el contrato de prestación de servicios, las relaciones se rigen qué, principalmente por el contrato, por las normas civiles y las comerciales, si hay lugar a ello, o administrativas. No sabemos si el contrato es con la administración. Ejemplo de contratos. Aunque cada caso requiere su propio análisis y habrá particularidades que constituirán excepciones en la generalidad, el contrato de un panadero normalmente es de qué, de trabajo. El contrato de un vendedor que presta servicios dentro de un almacén es un contrato de qué, de trabajo. Quienes trabajan en un mostrador de una carnicería, despachando carnes, contando carnes, entregando carnes, pesando carnes, están dentro de un contrato de trabajo. Quienes laboran en construcción, boleando pico y pala, pegando ladrillos, ventanas, todo eso, están dentro de un contrato de trabajo. Los profesores laboran en contrato de trabajo. Los mensajeros que cumplen horarios deben contar con un contrato de trabajo. Los conductores que cumplen horarios deben contar con un contrato de trabajo. Un contador que realiza una contabilidad para una empresa desde su oficina no tiene un contrato de trabajo, tiene uno de servicios. Pueden existir muchas otras diferencias y ejemplos. Por el momento, considero que estas son las más trascendentales. No les quito más tiempo y cualquier consulta o si necesitan una cita para que analicemos el caso en concreto, aquí estoy yo con mi equipo de Valencia Grajales Abogados y no es más por el momento. Nos vemos en una próxima. Salud.